En el proceso de enseñanza-aprendizaje, la práctica y la teoría constituyen dos realidades autónomas para generar el conocimiento significativo y así permitir a los estudiantes poder desarrollarse en las diferentes áreas. La Universidad Gerardo Barrios, hace más de 10 años en el currículo de estudio de sus asignaturas, incluye tecnologías que permiten modelar y representar diferentes escenarios y comportamientos de procesos, de sistemas y actividades de carácter individual o empresarial. Esto y más lo puede lograr a través de la utilización de simuladores. La Facultad de Ciencia y Tecnología, comprometida con el desarrollo profesional de sus estudiantes, brinda herramientas de simulación que permite lograr la sinergia entre la práctica y la teoría en las diferentes áreas de formación como programación, electrónica y áreas de las redes informáticas. A continuación se visualiza Cisco Modeling Lab, una solución en la nube que permite a los estudiantes poder diseñar, probar soluciones de una red con equipos completamente virtualizados. Esto se logra a través de la reserva de los recursos. Se necesita un router, un switch, un dispositivo final. Esta instancia permite poder diseñar, poder agregar a esos dispositivos. Al ingresar al dashboard de Cisco Modeling Lab, se presentan los diferentes escenarios que nosotros podemos crear. Podemos agregar dispositivos finales como computadoras, podemos agregar router, podemos agregar switches, y esto nos va a permitir a nosotros generar la comunicación entre estos. Al utilizar Cisco Modeling Lab, nos permite interactuar con los sistemas operativos reales de los dispositivos de red. Y con esto logramos la interacción que no se puede con Packet Tracer, lamentablemente es hasta cierto punto limitado, pero tenemos esta herramienta que nos permite modelar y reproducir un escenario más real. Con la nueva era de la programación en los dispositivos de red, estos dispositivos permiten poder automatizarse. A través de un lenguaje de programación, normalmente nosotros estamos acostumbrados en el área de red a entrar a la interfaz de línea de comandos. Al utilizar esta plataforma nos da la libertad de que podamos integrar algunas herramientas para poder generar a través de una API la configuración de estas y así poder evitar algún problema que pueda ocurrir en esas sentencias que nosotros estamos escribiendo a través de la interfaz de línea de comandos. Esta herramienta nos va a permitir interactuar directamente con esos dispositivos de red, pero esta vez virtualizados. El acceso a estas herramientas tecnológicas como los simuladores puedes tenerlo formando parte de los estudiantes activos de la Barrios.